cuando nos enteramos 1:30 de la tarde, en el término de media hora fue impresionante lo que eso tomó, lo que eso ardió. Bueno, es una destrucción total, una pérdida total de todo lo material. A Dios gracias no hubo víctimas que lamentar, pero es de una magnitud que realmente es muy triste, muy muy triste y muy lamentable ver cómo se ha destruido absolutamente todo. El fuego está bastante controlado, pero no terminado. Van a tener que trabajar toda esta noche, todo el día domingo. Tenemos ahí más de 30 dotaciones de bomberos, 100 bomberos, personal de Guardia Civil de la comuna, de Maestranza, policía del departamento, local, de otras unidades. Inclusive ha bajado un helicóptero de la policía para tomar vistas aéreas. Hoy estamos coordinando en lo que se puede coordinar en el caos. Estamos coordinando en este momento en el caos. No hay víctimas, no hay gente lastimada. Hubo algunos principios de asfixia de algunos bomberos, pero también se han trasladado. Tenemos las ambulancias del SAMCO local, ambulancia de Roldán, ambulancia de Carcarañá. Están trabajando, ya te digo, más de 30 dotaciones de bomberos y van a trabajar toda la noche. Estamos tratando de llevar agua para tomar, frutas, mucha fruta, armando a ver cómo hacemos con la comida, con el combustible que van a necesitar las dotaciones de bomberos. El trabajo es muy grande, muy fuerte. A cada minuto tenemos que hacer algo. Yo le pido a la población que por favor, si quiere colaborar, que no se llegue hasta la ruta, que no se llegue, porque nos complica la tarea muchísimo. Complica mucho la tarea de la policía, complica mucho la tarea de la Guardia Civil. Tenemos gente en la ruta, en los accesos, tratando de desviar a aquellos que vienen. Pero les pedimos por favor que colaboren en eso, porque estamos haciendo lo que podemos con esta situación que realmente es muy lamentable.
Gracias.